Bueno, esta es una área de acá, el jardín botánico. Vamos, nos vamos en el teleférico. Uy, por fin. Alberga una gran diversidad, tanto de plantas como animales. Tenemos aquí las aves tuyas y como la garganta, si te hace un poco. La otra vez habían babosa ahí. No hay. Esta es bien interesante porque esa para todo el tiempo, pero sí, la llaman todo el año. Eso es cierto. Son moradas también, blancas. Y todo el tiempo, bueno, aquí están las dos. ¿Y esta moradita cómo se llama? Amazon todo el año o catalana. Siempre sí. Que de fuerza, siempre. Pero son invasivas esas, te llenan. Son chulas, son chulas. La morada pequeñita. Esa que la mano. ¿Esta? Ajá. No, no, la otra. Ah, Santoma. La mameicita, ¿cómo se llama? Flor de muerto, dijo él. La verde muerto. La morada. Y la moradita. Santoma, al igual que la que esta, que Santoma. La plana, se multiplica facilísimo ya sola. Porque las semillas se riegan y es. Pero se mueren con un tiempo, nace otra y es un ciclo sucesivo. Profesor, pero a mi mamá nunca se le ha podido dar la blanca. ¿Esta cuál es? No. Eso es con el sol. ¿Cuál es esta? Mucho. ¿Cuál? Esa es la reina. ¿Y esta acuática cómo se llama? Esa es flor de loto. Flor de loto. Profesor, una pregunta. ¿Qué pasó con la babosa? Habían un montón antes. ¿Con las babosas? Sí, las babosas eran lindísimas. Yo traje a ver, pasé la babosa de agua. ¿Qué bellí? ¿Esa cuál es? Esa lleva manzanita de agua. Manzana de agua. Ay, pero qué linda. Es también chula. También lleva mariposas. Ay, esa. ¿Y esa? Aquí la producimos para sembrar mariposarios, no para venta, pero si un día quieren comprar, se le vende. ¿Pero mariposa? Cuando bajemos a mariposarios, sí. Laberinto y mariposarios. Miren eso de acá, por ejemplo. Pero eso es podándolo, porque si no se poda, crece el recurso muy arriba. Sí, eso es cierto. Ay, mi madre. Yo quiero una esquina. Maravilloso corazón. Bienvenidos al Cucutren, recorriendo el Jardín Botánico de Santiago. Un proyecto en crecimiento que se ha concebido como un ambiente natural para el disfrute de toda la familia. Fue inaugurado el 23 de abril de 2018 y lleva el nombre del profesor Eugenio de Jesús Marcano, un ilustre santiaguero docente guastiano, naturalista y activista de la conservación de los recursos naturales. Desde la izquierda podemos ver el Café Sin Fin, un espacio ideal para actividades donde también pueden encontrar una amplia oferta de productos comestibles y bebidas refrescantes. También a la izquierda se desarrolla el orquidiario, una pequeña colección dentro de la amplia diversidad de estas hermosas plantas. Ahora, a su derecha podrán ver lo que será el Rinconcito de Freddy, un teatro ecoeducativo que se construirá en homenaje al gestor cultural Freddy Ginebra.
También a la derecha el edificio de oficinas administrativas. Y en la parte trasera, donde están los parqueos, se construirá un centro de eventos y convenciones, que es una de las 16 obras pendientes de construcción contempladas en el plan maestro. Si miran a la izquierda, podrán observar los avances en el arboretum, que es la colección de plantas donde se pueden encontrar una representación de las principales especies que crecen en el jardín, en especial aquellas endémicas y en peligro de extinción, como la jacaranda, el frijolito, el condoperí o la rosa de Mayaíbe, que es nuestra flor nacional. En la margen derecha se encuentra la gran sabana, que es una muestra representativa de muchos de los árboles que caracterizaban esta zona, como es el caso de los grandes amanes, debajo de los cuales tenemos áreas de picnic. También en ese lado se muestra un viejo helicóptero que fue testigo de la ocupación norteamericana de 1965. Aquí delante tenemos el Rosedal, un habitáculo especial donde se exhiben una colección de rosas de todo el mundo y también el laberinto, un maravilloso espacio que reta la imaginación, compuesto de más de 2000 cipreses y hermosos jardines interiores. Está precedido por un túnel que se va cubriendo de plantas trepadoras conocidas como tumbergias y otras especies. Esta es nuestra primera parada. Gracias, señor. Que aproveché porque... La otra vez no fue tan bueno el paseo, ¿no? La otra vez no lo fue. Oh, ¡qué chulería! ¡Ay, madre! Y se vea como si fuera algo natural. Es complicado, pero bueno, espero que se lo vea. Se está cubriendo más. Y miren qué tremenda pared de coche antiguo. Si quieren crear un patio que sea privatizado, que nadie vea para allá, ajá, miren qué belleza. ¿Cómo se llama? Coche antiguo. La idea es que este laberinto esté por completo con plantas así, sellado, y que no se vea de un sendero a otro. Entonces, aquí veremos dentro del laberinto espacios creados con flores, serían como tipo islas, para que tomen ideas, vean qué hay, qué sembrar, cómo se ve, y también en su parte los recreen. Pero aquí hay muchas flores que se pueden utilizar para decoraciones. ¿Y las rosas? ¿Qué están allá las rosas? Ah, no, vamos a pasar por ahí. ¿Sí? No, puede ser cuando salgamos. No tendría rosas, no importa nada. Mire, por ejemplo, ese tipo de bonche de isla. El que trabaja aquí lo decoró con este maguey morado. Sí, muy bonito. Entonces, la tierra que está aquí no sale, no baja, no se erosiona. Y le puso flores. Claro, le falta un poco más de, no sé, diversidad, pero algo así que esté más allá. Bueno, tomar en cuenta que esta zona del recorrido ha sido restaurada, colocando de nuevo miles de metros cúbicos de suelo fértil que había sido removido para construir una urbanización años antes del establecimiento del jardín. Es por ello que muchos espacios muestran diferentes estados en su desarrollo. Ahora a la izquierda vemos la senda del tamarindo que lleva hasta el mirador del Cristo Vivo. A su derecha se encuentra la senda de los baños que lleva a una laguna donde en el futuro será construido un jardín asiático. En este momento nos acercamos al palmetum, un espacio destinado a la conservación de especies de palmas endémicas.
plantas nativas y exóticas, desde ya se están desarrollando más de 50 variedades de especies de palmeras, entre las que se destacan la cola de pez, cachiro, palma dátilera, cola de zorro, la palma real y la cana. A la derecha, el gazebo del cerro, una instalación que es magnífica para desarrollar actividades pequeñas y que ha sido apadrinada por la cooperativa La Altagracia. Algo curioso es que en los muros de tierra de ese lateral pueden verse cuevas de anidamientos de aves como el cucú y el barrancolí, que forman parte de las más de 50 especies que se pueden avistar en el jardín. Llegamos ahora al humedal demostrativo, un esfuerzo conjunto con la Fundación Popular para exhibir las características propias de este tipo de ecosistemas tan valiosos para el planeta. Especies muy particulares como la jicotea y la gallareta han hecho de este hábitat su sitio de reproducción. Esta es nuestra segunda parada. Lo siento mucho, yo aquí no me paro. Queremos recordarles que si conservan sus cintillos pueden subir nuevamente al tren durante todo el día. Yo aquí no me abajo, no. Con un área dedicada a las frutas de los taínos, la cual está concebida para mostrar aquellas especies frutales que fueron parte de la dieta y la cultura de los habitantes originarios de la isla. Justo detrás están plantadas las bases de lo que será en el futuro la Catedral del Bambú. También se continúa por ese lado la senda del Cucú y nuestra ciclovía de 3 kilómetros que recorre todo el perímetro central. Entramos ahora al área de reserva, un espacio que busca recuperar el bosque ribereño en las márgenes del río Matagua que atraviesa el jardín de este a oeste. Este es el recorrido Senda del Campeche, llamada así por encontrarse en ella decenas de árboles de esta especie, también conocida como palo de tinte, muy utilizada en la época colonial para curtir pieles y los frondosos amanes. De igual modo, tenemos en la margen derecha de esta senda el mirador de... Compré una cuanta y se me produjeron tanto que regalé. Ella no se muestra. La cámara lo ve, yo no lo veo, tengo una luz.